Buenas tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Qué gusto nos da saludarlos la tarde de este viernes, 11 de marzo de 2022. Con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se ha convertido en noticia en el estado de Chiapas. Le platicaremos, por supuesto, esta situación que hace referencia a la llegada del presidente de la República, Tapachula, lo que dijo la Secretaría de la Defensa Nacional en relación a Chiapas en temas de seguridad. Le platicaré, por supuesto, también la problemática que enfrenta la Escuela Preparatoria Mixta Militarizada con el asunto de la entrega de sus documentos. ¿Por qué? Por la problemática que traen con las autoridades educativas, por el tema de salarios, por el tema de los profesores, por el tema de las clases. También le platicaré otros asuntos que están pues relacionados con Ochuc y con el respaldo que ahora dan a otro personaje en aquel municipio. Ojalá que las cosas se mantengan en calma como hasta ahora. Y por supuesto también le vamos a tener información agradable que hace referencia a que en muchas escuelas de Tuxtla Gutiérrez, de Chiapas en general, pues ha regresado ya o han regresado las actividades extracurriculares, toda vez que los alumnos han podido realizar eventos al interior de las escuelas como parte de su formación académica. Permítame entonces arrancar con esto que dice la Sedena de Chiapas y del tema de seguridad. Aquí vemos la incidencia, todos los delitos que presentamos están hacia la baja, es el trabajo conjunto, como ya mencionaba. Aquí tenemos el robo en transporte, tiene el 17 lugar, en secuestros el 25, en 26 están homicidios dolosos, extorsiones, trata de personas, en robo de vehículos el 30 lugar, en robo a casa de habitación el 32, y delitos de alto impacto, donde conjuga a todos los que mostramos, tiene el 29 lugar. Repito, es el trabajo coordinado que se desarrolla en el estado para atender la situación de seguridad. En robo a transportes, aquí lo vemos, enero es la última información que tenemos de conformidad a los números del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En robo tuvieron un solo evento en enero, el 17 lugar. La tendencia, como pueden verle aquí, tanto en la gráfica como en aquí en el acumulado, es hacia la baja. El secuestro, no tuvieron eventos de esta naturaleza en enero, tienen el 25 lugar, también la tendencia se muestra hacia la baja. Homicidios dolosos, 28 eventos, 28 casos, homicidios dolosos, su tendencia hacia la baja, con 26 lugar a nivel nacional. Y bueno, llegó el presidente de la República, Tapachula. ¿Qué fue lo que dijo en relación al gobierno del estado? Vea la información. Estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno de Chiapas, encabezado por Rutilio Escandón Cadenas. Estamos trabajando muy unidos con el gobierno del estado, con los gobiernos municipales. Y aprovecho también para informarles de que no van a haber aumentos de gasolinas, de diésel, en el precio de la luz. Ustedes lo están constatando aquí, en Tapachula. La gasolina se está vendiendo a 21 pesos litro. Esto no sucede en otros países. En Estados Unidos casi cuesta el doble. Bueno, es lo que dice el presidente de la República. ¿Qué dice el senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar en relación al tema de construir un constituyente paritario? Es una deuda, dice, que se tiene con México, con las mujeres particularmente. Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, dijo que aunque las cámaras de senadores y diputados están conformados por mayoría de mujeres, es necesario plantear la convocatoria a un nuevo constituyente conformado de manera paritaria en la que participen mujeres que puedan ser creadoras de un nuevo ordenamiento político en México. Frente a especialistas, magistradas, psicólogos y psicólogas, en el foro de autoconocimiento de la mujer, parte fundamental del cambio, realizado en el Senado de la República, el legislador habló del papel fundamental de la mujer en el siglo XXI
¿Dónde se está ejerciendo? Pues en todas las esferas de la sociedad. Planteó la oportunidad histórica, casi 200 años del nacimiento de la Constitución Política de México, de constituir un nuevo poder constituyente paritario para que por primera vez las mujeres puedan hacer efectiva su voz en la construcción del ordenamiento político de vanguardia que necesita nuestro país. Permítame ahora regresar a esto que le decía al inicio de esta segunda emisión y que tiene que ver con actividades extracurriculares que ya se están realizando en varias instituciones del estado de Chiapas. Afortunadamente, una vez que comenzamos, parece de nueva cuenta a entender que la pandemia ha dejado su pico máximo de contagios y que, bueno, se han aplicado vacunas. Esto da la posibilidad de que jóvenes, particularmente del nivel de secundaria y preparatoria, puedan realizar, mire, este tipo de actividades. Y una vez que la pandemia del coronavirus mostró una tendencia a la baja, las actividades extracurriculares comenzaron a tener más relevancia dentro de los espacios educativos como una forma de incentivar de nueva cuenta la sana convivencia entre los estudiantes, que a la par también se fomenta el conocimiento en varias materias. Norma Toledo Solano, directora general en el Instituto Fray Víctor María Flores, detalló que después de 2 años de encierro a consecuencia del coronavirus, ahora se han podido realizar trabajos vinculados con la formación de estudiantes y un ejemplo fue la presentación de países que realizaron alumnas y alumnos del nivel de secundaria. Bajo el lema del proyecto transversal Descubriendo el Mundo, los estudiantes compartieron la historia, tradiciones, gastronomía, religión, calidad de la moneda y el estilo de vida de naciones como Japón, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Estamos preparando a nuestros alumnos para que al final del término de la secundaria ellos puedan tener pues una forma de cómo presentarse para sus clases, de poder tener una buena redacción, una buena posición. Y no solamente eso, sino que también su apertura para las diferentes historias, ¿no? Como vamos a ver Japón, Francia, otros lugares que van a compartir. Para esto, los alumnos realizaron una presentación frente a un jurado, portando vestimenta tradicional a cada lugar, la comida típica y también presentaron algunos personajes conocidos de manera internacional. La presentación de estas actividades extracurriculares, donde cada grupo presentó de manera diferente la cultura de las naciones antes señaladas, se realizó en inglés. El jurado valoró la creatividad, el dominio del idioma y la presentación de las naciones. En estas actividades extracurriculares se pudo observar a los alumnos, en algunos casos con trajes, algunos mimos. En otras ocasiones se pudo observar a las alumnas de secundaria también portando la vestimenta tradicional. Estos eventos buscan que los estudiantes pierdan el miedo de hablar en público, que tengan herramientas para la presentación de una clase y que mejoren su redacción, además de conocer un acercamiento mínimo de cómo es la vida en otros países. José Antonio Enríquez Moscoso, maestro de Educación Física en el Instituto, explicó que el próximo 7, 8 y 9 de abril llevarán a cabo un encuentro deportivo que busca regresar a la nueva normalidad a los estudiantes para que se activen y dejen a un lado el sedentarismo que provocó la emergencia sanitaria. Los niños estaban más ya acostumbrados a estar siempre con el celular, con el iPad, con todo ese tipo de tecnología y ya no hacían ejercicio. ¿Qué vimos de los niños? Mucho estrés, demasiado estrés, se hicieron un poquito, ¿cómo se podría decir? Flojos, se podría decir, en el aspecto de que ya no querían hacer deporte. Y eso es lo que estamos implementando hoy en día en este instituto, que es el deporte, 100% deporte, y es por eso que lo estamos haciendo de una forma muy grande. La convivencia que promoverán junto a otras escuelas, dijo, también tiene el propósito de que la comunidad estudiantil deje a un lado el estrés acumulado en estos momentos. En las siguientes semanas podrán competir en fútbol, atletismo, básquetbol y ajedrez. Estas actividades se repartirán en el instituto y también en Cañahueca, aquí en la capital chiapaneca. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. Y bueno, siguen los problemas en la escuela preparatoria militarizada. ¿Por qué? Por el tema de los salarios, el tema de la documentación y el tema del regreso a clases. ¿Cómo estás, Rodolfo? Te saludo, buenas tardes. Adolfo, te saludo con mucho gusto y también a todo el auditorio para informarles que alumnos de la Escuela Preparatoria Militar Mixta Ángel Albino Corzo están en peligro de no recibir sus documentos de conclusión de estudios por un conflicto derivado de la imposición de un director, de acuerdo con la denuncia realizada este viernes por padres de familia en la capital chiapaneca. En enero pasado se dio la imposición de Eli Durán como director de esta institución sin el consenso de los padres de familia.
Esta imposición, señalaron, fue realizada por Rafael Ovilla Álvarez, director de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación, por intereses personales. Al director que nosotros respaldamos es el mayor retirado, Ezequiel Martínez Ángeles. Lo despidieron de la noche a la mañana, además que ha sido pieza clave en la conformación de la institución. Esta situación ha ocasionado una serie de abusos. De acuerdo con la versión de los padres de familia, el funcionario ha iniciado una campaña de acoso en contra de quienes no apoyen a su protegido en el cargo de director. Siria Gómez Rodríguez, presidenta del Comité de Padres de Familia, indicó que Ovilla Álvarez, en contubernio con Prócula Sea, jefa del Departamento de Preparatorias del Estado, continúa atentando contra la educación de los jóvenes. Todas esas acciones, acusó, son solapadas por la secretaria de Educación, Rosa Aide Domínguez Ochoa, pues en días pasados acompañaron a los padres de familia, pero a los maestros, pero únicamente recibieron la indiferencia por parte de este funcionario. Ante ello, también acudieron a la Ciudad de México, a Palacio Federal, donde encontraron una respuesta favorable, y al sostener en Chiapas otra reunión con la secretaria de Educación, abandonó la reunión sin dar la atención requerida al tema. Dentro de las irregularidades está el que existe un gran adeudo con los maestros que no han dejado de dar clases, que no también piden que no se despida el personal que no comulga con estas medidas, que tiene como principal finalidad desaparecer la modalidad militarizada. Por este motivo, los 155 alumnos que egresarán en este ciclo escolar están en riesgo de no recibir sus documentos para poder continuar con sus estudios universitarios. Es por ello que hicieron un llamado a las autoridades estatales para poner atención a este tema que pone en riesgo la educación de estos jóvenes de nivel medio superior. Hasta aquí mi reporte, regresamos contigo. Gracias, Rodolfo, por esta información. Voy ahora con mi compañero Pepe Ortega por el asunto de Ochuc. Otra vez comunidades acudieron a Tuxtla Gutiérrez. Pepe, ahora, ¿qué están demandando? Buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto, igual al amable auditorio de TV Noticias de Cuarto Poder, ahora desde las afueras del Congreso del Estado, donde han acudido a recibir el documento que los avala como integrantes del Consejo Municipal de Ochuc, los segundo regidor, concejal, Reinaldo Gómez Méndez y Regina Encino Méndez como concejal síndico de este consejo instalado ya por el Congreso del Estado desde hace varios días, en donde, bueno, pues también dimos a conocer esta información. Y bueno, pues esencialmente ahora han acudido ellos respaldados, dijeron, por alrededor de 133 comunidades del municipio de Ochuc para recibir este documento. Y tras esta situación, pues ya poder regresar a su municipio. Comentaron que lo esencialmente importante es que haya unidad por parte de los pobladores de este municipio, y invitaron a los integrantes de los diferentes grupos a sumarse, a evitar más divisionismo. Comentaron también que ya como parte del tema del establecimiento de la paz en este municipio, se han comenzado a pagar los programas federales, ya hay comercio de nuevo, se va instalando poco a poco la calma en este municipio que había estado pasando por un momento muy complicado. Y bueno, pues por el momento, afortunadamente, todo se encuentra ya en calma, ya no hay bloqueos en esta zona. De cualquier manera, bueno, pues los mantendremos informados a través de Cuarto Poder de lo que vaya ocurriendo en este municipio del estado de Chiapas. Por el momento, esta es la información. Regresamos contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Pepe, y ojalá que esta tranquilidad que nos describe nuestro compañero en este municipio, pues se pueda prolongar. ¿Por qué? Por las razones que ya le hemos explicado en muchas ocasiones a través de estos espacios. Permítame ahora comentarle más información acerca de actividades que están realizando algunas instituciones justo en marzo, que fue el mes, o es el mes, en el que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Con la intención de prevenir acciones que pongan en un estado de vulnerabilidad a las mujeres, personal del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos llevó a cabo la conferencia magistral Cómo educar para construir una identidad positiva y prevención de la violencia. En este proyecto se dieron cita tanto las autoridades como las trabajadoras de la institución. Se brindaron actividades vinculadas con temas acerca de los derechos de la mujer y la lucha que se está realizando para erradicar la violencia,
promoviendo en todas las acciones el diálogo y el respeto mutuo entre varones y mujeres. Dentro de la conferencia se mencionó que es de suma importancia vivir en una sociedad donde exista paz y justicia, que se pueda salir a la calle de manera libre, sin miedos ni temores. Se destacó que en Chiapas se han llevado a cabo actividades vinculadas con la paridad de género, igualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres, y que el instituto no ha sido la excepción, ya que hay mujeres desempeñándose en cargos y funciones importantes en la toma de decisiones que destacan en el alcance de los objetivos y metas en materias educativas para las y los jóvenes, así como para las personas adultas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Vamos ahora con mi compañero Jesús Ortega para que nos describa parte de las actividades deportivas en el ámbito local y también nacional. Te escucho, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Adolfo? Un gusto saberte, director de TVO de Cuarto Poder. Pues bueno, para informarte que pese a los sucesos violentos que ocurrieron en la corregidora de Querétaro, no hay restricción de afición en los estadios en Tuxtla Gutiérrez, al menos en lo que se refiere a la tercera división profesional. Existía la posibilidad de que los partidos también de este campeonato juvenil que está afiliado a la Federación Mexicana de Fútbol fueran a puerta cerrada, y los equipos finalmente han sido enterados que en el caso de la zona Chiapas-Oaxaca van a poder jugar con público. En este sentido es oportuno mencionar que el domingo a las 3:30 de la tarde el conjunto del Centro de Formación Chiapas Fútbol estará recibiendo la visita del Cruz Azul Lagunas de Oaxaca en duelo de la jornada 17, que se va a jugar a las 3:30 de la tarde en el Estadio Flor del Sospo. Reiteramos, habrá la posibilidad de que la afición acuda al estadio, pese a que hace algunos días se mencionó y se manejó la posibilidad de que los partidos de esta liga, de la tercera división, se jugaran completamente sin público, pues debido a los sucesos lamentables que han acontecido allá en Querétaro y pues la necesidad de contar con un dispositivo de seguridad adecuado para cada división y que los aficionados puedan acudir con toda seguridad a los estadios. En el caso de la Liga TDP, al final de cuentas se toma la determinación de que se juegue a puerta abierta esos encuentros. Y déjame decirte que en esta jornada 17 también sobresale un partido que es el duelo por el liderato general del grupo 2, en donde el equipo Alebrijes de Oaxaca marcha en primera posición del grupo con 31 puntos, pero abajito su rival es Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez, que tiene 28 unidades. En caso de que Lechuzas lograra un triunfo a domicilio sobre Alebrijes, sería el nuevo líder de este grupo, de esta zona Chiapas, Oaxaca. Así que bueno, esperemos a ver cómo le va al conjunto de Lechuzas en esta visita de este fin de semana. Jugarán el domingo ante Alebrijes en el estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca, que es la sede de este equipo, que es filial del club de Liga de Expansión. Así que bueno, una jornada 17 interesante en lo que tiene que ver con la tercera división profesional. Y rápidamente, pues recordar que ya comienza hoy esta jornada del fútbol mexicano, la décima, muy atractiva. Comienza con el partido entre Necaxa y Querétaro, que ya se anunció. Este sí va a ser a puerta cerrada por los disturbios que ocurrieron. Para cuestiones de seguridad, pues bueno, opta la directiva de Necaxa, pese a ser locales ellos y no Querétaro, pues que tienen que seguir con este lineamiento y van a jugar sin público Necaxa y Querétaro. A las 9 de la noche, el FC Juárez recibiendo la visita de el Atlas. Para el sábado, a las 5 de la tarde, León contra Tigres. A las 7 de la noche, este partido que es muy atractivo entre Cruz Azul y Pumas. A las 7:06, Monterrey contra Mazatlán. A las 9 de la noche es el clásico nacional, el clásico sin colores, han denominado así las directivas, el clásico pues que va a ser por la paz. Piden a la afición incluso llegar vestida de blanco, ojalá que no se torne ningún acto violento. A las 9 de la noche, reiteramos, Chivas recibe al América, el América sotanero general, y que por cierto pues querrá salir de ese último lugar a costa de su acérrimo rival. Y para el domingo hay 3 encuentros: al mediodía Toluca contra Pachuca, a las 5 de la tarde el Atlético de San Luis contra el Puebla, y a las 7 de la noche Santos contra Tijuana, en acciones de la fecha 10 del fútbol mexicano. Es la información en deportes, gracias contigo el estudio. Gracias, Jesús, por esta información. Y bueno, antes de despedirnos, le presentamos aquí la actividad cultural en voz de mi compañero Darwin Mendoza. Como parte de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró el 8 de marzo en el Centro Cultural El Convento de Santo Domingo de Chiapas de Corzo, se ignoró la exposición Red Collage Chiapas el día 9 de marzo.
Las obras de 14 creadoras chiapanecas se encuentran exhibidas en la Sala de Exposiciones Alejandrino Nandaya Parralda del citado espacio, ubicado en la Avenida Mexicanidad Chiapaneca número 10 de Chiapa de Corzo. Quienes forman parte de esta exposición son Paula Uchelo, Sandra Gómez, Celsín García, Sor Marena Torres Aguilar, Ana Ferral, Andrea Gómez Mesa, Estefanía Moxi, Olivia Dantán, Paulina Ruiz, Jirafa con Leche y la Señorita Cafetera, entre otras. En este sentido, exponen que la Red Collage es una colectiva de creadoras visuales que exploran desde el collage sus medios y posibilidades. Además, añaden que el grupo de mujeres cree que la experimentación es un camino que atraviesa sus procesos y las acerca como mujeres en las artes. Las creadoras hacen comunidad con el fin de generar acciones culturales y artísticas que involucren sus diversas formas de ver el mundo y sus experiencias y convicciones. Desde su perfil de Facebook, Ana Ferral, quien participa en la expo con tres piezas, expuso que la colectiva Red Collage está conformada por 15 mujeres, las cuales crean a partir del collage, por lo que está ampliamente agradecida con este grupo que la ropa y la hace sentir bienvenida. Esta no es la primera ocasión que la colectiva expone en uno de los espacios que forma parte del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, Coneculta, ya que a finales de 2021 el grupo exhibió parte de su trabajo en la Casa de las Artes y las Culturas Corazón Borrás. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Esta segunda emisión a nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero, en los sistemas informativos el ingeniero Armando Barrientos, en la edición mi compañero Gustavo del Carmen, en la realización el ingeniero Juan Carlos. Soy Adolfo Abosaid, que pase un excelente viernes, buen fin de semana, recuerda el lunes en punto de las 8 de la mañana.